hoy un desayuno con los periodistas de la zona. Sí, la verdad muy alegre en haber compartido con todos ustedes un desayuno conmemorando el Día del Periodista, pero también lo hicimos con otros comunicadores, con ayudantes de los medios de prensa, así que hemos estado hace unos minutos compartiendo esto y bueno, y nos hemos comprometido a un futuro almuerzo. En cuanto a la presencia del gobernador, manifestó que le dejó una ayuda para pagar sueldo el día de ayer. Sí, hubo una reunión, hubo un acto en Avellaneda de inauguración de una terminal para transporte, en donde por pedidos que se hicieron anteriormente a través de foros y demás, las comunas y municipios recibieron. Quiero aclarar que yo había hecho pedido de este fondo, esto fue hace varios meses atrás, de este fondo, de Kidi Vivienda y de Adoquinados, pero en este caso se trajo lo que había estado pedido ya de hace mucho, desde el año pasado había estos pedidos que se han cumplido ahora a las comunas y municipios del departamento Ichilín. El cheque que trajo a nuestro municipio era para el pago de sueldo, pero fue pedido anteriormente. Nosotros ahora ya hemos pagado los sueldos, en la próxima semana estaríamos pagando el aguinaldo, incluso estamos con el flujo de fondos en condiciones de decir que tenemos para pagar los próximos meses también los sueldos. ¿A qué se destinaría esta plata que recibieron? No, esta plata, como en su momento fue pedida y aprobada por el Consejo Deliberante para el pago de sueldos, debe ser destinada al pago de sueldos. Vamos a aclarar que lo que teníamos ya guardado para el pago de sueldos irá a rentas varias, porque es la formalidad, lo que ha hecho el gobernador es la formalidad de traer eso. Lo que sí, no sé, yo no he estado presente en su acto político, he estado presente únicamente en el acto oficial de gobierno, habría planteado que nosotros necesitábamos ese dinero. Nosotros necesitamos todo dinero, pero los sueldos nosotros tenemos siempre todos los meses preparados para pagarlos, de hecho ya lo hemos pagado. Y además los empleos municipales tienen un aumento de casi el 80% seco anual. Entonces sería bueno que el presidente de la comunidad regional informara bien al gobernador cuáles son las necesidades de nuestra ciudad. Porque no es necesario a una semana de haber pagado el sueldo que nos traigan dinero para pagar el sueldo. Más allá que el gobernador lo entiendo porque es una formalidad, porque eso está destinado para eso, que es el fondo permanente, lo único que es temporáneo. También le quiero decir que el gobierno de la provincia ha cumplido con las obligaciones, lo que hace la coparticipación de manera formal todos los meses, y que la semana pasada también nos hizo entrega de una ayuda del Tesoro Provincial por la suma de 250 mil pesos y que en la próxima semana va a venir el otro monto. En ese sentido, el gobierno provincial está cumpliendo. ¿Esos montos van a ser destinados a qué? Es para rentas varias, o sea que puede ser utilizado para los servicios que estamos haciendo del municipio en la parte que nosotros creamos que sea prioritaria. Intendente, cambiando un poco de tema, estamos en la recta final para las elecciones del domingo y el martes hacen el cierre de campaña en el Club Alem. Sí, digamos el martes es el acto que hacemos, se llamaría el cierre de campaña, pero la campaña sigue hasta el día jueves, ¿no? Pero sí, tenemos